Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Acá estamos en la PC, en la compu. Hoy les traigo un video donde les quiero mostrar cómo imprime, cuánto imprime la impresora F170 o F100, según los lugares. Acá en Argentina es la F170, la Epson, que largó hace poquito Epson. Bueno, es una impresora que imprime A4, pero podemos hasta 1,20 m imprimir. Bueno, eso es lo que les quiero mostrar, y les quiero mostrar la configuración, que son los mensajes muy repetitivos que tenemos todos los días preguntándonos qué configuración usamos para obtener los colores de nuestros insumos. Bueno, en este caso tenemos la opción. Vamos a abrir, yo les voy a enseñar desde cero. Vamos a abrir una página nueva. Tenemos la opción de dejarlo así a 4 y después manejarlo desde nuestro programa. Yo en este caso uso Corel, pero ustedes lo pueden usar en Photoshop, Illustrator, el programa de edición que ustedes les resulte más fácil. La anchura que va a imprimir es de 21. O en este caso está en milímetro, 210. Y la altura hasta 1,20 m. Pero bueno, yo voy a hacerlo en este caso 1,10 m. Podría hacerlo así. Como está en milímetros, yo le voy a poner así. Ok. Y ahí me abre la página. Si no, acá tenemos para ponerle el ancho y el alto. En esta hoja podemos hacer cintas, como tengo yo acá. Acá yo hice cintas. O pueden también tener la opción de varios logos de distintos insumos. Banderines, pero pueden ser, por ejemplo, nos piden una producción de tazas con logos. Nos piden producción, mucha producción de posavaso. Todo lo que nos dé de ancho podemos ir poniendo los distintos trabajos en esta hoja. Eso, bueno, esa es la ventaja, que se puede hacer las cintas, que ahora están muy de modas. También arman con estas cintas para las carteras, las colgantes para el alcohol, o colgantes para los barbijos, para que no se caiga el barbijo, para que no nos olvidemos del barbijo. Así que bueno, estas cintas están buenísimas. También Hort para las empresas que se cuelgan las tarjetas de identificación. Exactamente. Así que las podemos hacer en esta impresora de forma fácil. Así que bueno. Y si no, como les dije, van poniendo por ahí, les piden remeras, producción de remeras con logos, y los van poniendo en y imprimen de una sola vez, todo junto. Bueno, yo acá ya tengo armado las distintas cintas, le fui poniendo los distintos dibujos. Lo que yo les quería traer hoy es la configuración. ¿Cómo se configura? Bueno, vamos, archivo, presentación preliminar, configuración, vamos general. En este caso, estas impresoras, como son, son especialmente hechas para sublimar, ya no le tenemos que dar modo espejo. Solo la máquina sabe que necesitamos modo espejo porque está hecha para eso, para sublimar. Así que bueno, vamos general. Acá elegimos nuestra impresora F100. Acá les quiero mostrar el color. En esta conversión de colores lo dejo yo con Corel. Salida de colores RGB. Perfil de color
buscamos nuestra impresora, en este caso Epson F100, es multiuso, o le podemos poner multiuso textil también, y colorimétrico relativo le pongo yo. Así que bueno, este es el modo de impresión que estoy usando. Vamos a definir el documento. Bueno, tamaño del documento ya no uso más carta ni A4 ni carta ni legal. En este, como es algo muy especial, es un tamaño especial, vamos a poner definido por el usuario. Cuando le ponemos definido por el usuario, ahí directamente me pone ancho de papel. Acá nos dice hasta ancho de papel 21,5, casi 21,6. Y el largo de papel, acá nos dice que puede esta máquina hasta 1,20 m. Está en milímetros, por eso acá le ponemos milímetros, entonces está en 1200 milímetros. Bueno, yo en este caso, como los hice de un metro, le pongo un poquito más, 1,30 m, para que me deje un espacio. Porque si no sería muy justo y por ahí le va a faltar, capaz que le falte un pedacito. Entonces un poquito, le damos un poquito de chance a la hoja. Así que damos a aceptar. Así de fácil. Yo en este caso voy a hacer textil, porque lo vamos a sublimar en tela. Si estaríamos usando, por ejemplo, no sé, vamos a imprimir posavasos, que son chiquitos y podemos poner un montón en ese metro de papel, nos conviene poner metal. Pero bueno, en este caso vamos a ponerle textil y la calidad alta. Y ahí ya configuramos nuestra impresora Epson F170. Aceptar y le damos OK. Y ahí ya tenemos para imprimir. Todo listo para imprimir. Así que bueno, los dejo. Hasta la próxima.